El Tesla Model Y, Model Y, Model Y, Model Y, como ustedes lo quieran llamar, está bastante próximo a llegar a España. Y el coche que vamos a tener aquí en este país va a ser extremadamente distinto al Model Y que venden en Estados Unidos. México y Canadá. Por fuera se ve exactamente igual al Tesla Model Y que venden en China o que venden en América, en Estados Unidos, Canadá y México, pero el que van a vender aquí en España, aquí en Europa, va a ser en realidad completamente distinto y además representa una pequeña y particular revolución que está haciendo Tesla en la forma en la cual va a construir coches de ahora en adelante. Entonces, hablemos del Model Y, el que va a llegar a Europa, el que se va a fabricar aquí en Europa, todas las novedades que tiene, todos los cambios. Y novedades en relación al Model Y que ya se está vendiendo en otras regiones y por qué su forma de fabricación es tan importante para el futuro de Tesla. Empecemos. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal hago videos acerca de cómo la movilidad eléctrica y Tesla están literalmente cambiando el mundo. Si te gusta este tipo de contenidos, es muy buen momento para suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que publico un nuevo video y estés súper entrado. Nada me gusta más que algunas buenas noticias en este canal, lo he dicho antes, lo repito, nada me gusta más que dar buenas noticias y la buena noticia de hoy es que el Tesla model Y está a punto de llegar a España, está a punto de llegar aquí a Europa. Va a ser el primer vehículo de Tesla que se empieza a vender en la región europea cuando se empiece a fabricar en la región europea. Esto también pasó en China, el model Y se empezó a vender. En China, cuando lo empezaron a fabricar en la Gigafactory de Shanghai. Aquí va a pasar un poco lo mismo. El Tesla Model Y se va a empezar a vender en España y en Europa cuando la Gigafactory de Berlín, que está próxima a terminar su construcción, empiece a sacar de la línea de producción el vehículo. Y de hecho, va a ser el único vehículo que van a fabricar al menos al principio. ¿Por qué está pasando esto? Tiene que ver con algo que dijo Elon Musk, el CEO de Tesla, durante la conferencia de los resultados financieros del primer trimestre del 2021. Dijo lo siguiente: Pensamos que el Model Y no solamente puede ser líder de ventas en su categoría, sino que también podría ser el coche más vendido a nivel global de cualquier tipo. Las previsiones y las proyecciones de fabricación y venta del Model Y son sumamente ambiciosas. Es un SUV, es un crossover SUV, como lo quieran llamar, pero es un SUV. Y los SUVs ahora mismo son el segmento de vehículos que más está creciendo a nivel global. Súmenle a eso que muchas ciudades, en muchas regiones, están empezando a cortar la entrada a vehículos que no sean eléctricos o híbridos enchufables, pero esto terminará siendo solamente eléctrico. Y que el costo-beneficio del Model Y, sobre todo cuando lo comparas con otros vehículos, en su misma categoría, es muy 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 alto. Y con el tiempo eso solamente va a aumentar con temas del autopilot, de la conducción autónoma total, el tema de la seguridad y cosas que son muy importantes para personas que suelen comprar un SUV porque llevan a su familia. Entonces, las proyecciones y las ambiciones de Elon Musk con el Tesla Model Y son muy altas. Y por eso tomaron la decisión de que el Model Y va a ser de producción local. El de América se construye en Fremont y ese se va a Canadá, a Estados Unidos y a México. El de China se construye en Shanghai y se queda en el país. El de Europa se se va a construir en la Gigafactory de Berlín. Primer motivo por el cual han tomado esa decisión, quieren ser sumamente competitivos en precios. Si no tienes que importar el Model Y de Estados Unidos, te ahorras un 10% de impuestos de importación a Europa. Además, te ahorras el costo de toda la logística que implica embarcar todos esos coches, hacerlos atravesar un océano y luego desembarcarlos y llevarlos a diferentes países. Cuando fabricas en local, simplemente los montas en trailers y los llevas a los lugares donde se van a vender en una sola región por tierra, es mucho más barato. En definitiva, la logística se simplifica significativamente y los costos que implica mover coches entre continentes no solo representan el embarcarlos, no solamente representa el transportarlos. Hay una serie de personas y equipos que necesitan estar pendientes de todo el tema de la importación, de todo el tema del transporte y eso quita recursos y eso genera costos. Todo eso se va a eliminar con el Model Y y por lo tanto los precios también van a bajar por ese lado. Buenas noticias para los consumidores, buenas noticias para Tesla porque van a tener precios más agresivos en el vehículo que en teoría más se va a vender y en el segmento que más está creciendo. Pero hay mucho más y aquí viene la parte sumamente interesante y tiene que ver con la forma en la cual Tesla planea construir el Tesla Model Y aquí en Europa. No lo van a hacer igual que en Fremont o en Shanghai, De hecho, aprovechando que han construido una nueva fábrica para hacer vehículos, van a usar un nuevo proceso de ensamblaje usando unas máquinas nuevas que funden el metal, máquinas de fundición de metal, el cual Elon Musk Musk ha calificado como una revolución en la ingeniería del chasis de los automóviles. ¿Por qué es tan revolucionario y por qué va a ser de estas cosas que nadie se entere? Porque esto es muy revolucionario a nivel industrial, a nivel de producción, pero tal vez de cara al consumidor, pues no lo notará. Tesla planea reducir significativamente el número de piezas necesarias para el ensamblaje del Model Y. Probablemente sea partes donde normalmente serían 70 piezas a simplemente dos piezas. De hecho, ya lo han hecho en Estados Unidos a medias con el Model Y que se está construyendo en Fremont. Lo que antes eran 70 piezas en ciertas partes del Model 3, con la nueva forma de construir el Model Y son solamente dos, ¿vale? Aquí en Europa planean hacerlo aún más simple. Y eso trae una serie de cambios significativos en la manera en la cual se están ensamblando vehículos. En términos de velocidad, de costo, simplificación del proceso, peso. Tantas cosas cambian cuando hay muchas menos partes que tienes que ensamblar a la hora de armar los vehículos. De hecho, Tesla ha patentado una máquina de fundición de aluminio para hacer las partes muy grandes y para poder simplificar ese proceso de ensamblaje de los vehículos. Tesla le llama Gigapress. La han patentado, insisto. Y se rumorea que en la Giga Factory de Berlín van a ver 8 de estas máquinas. Son extremadamente grandes. Y de hecho en los dibujos de los planos, de las patentes, se puede ver el tamaño que van a tener estas máquinas. Elon Musk de hecho comentó en Twitter que va a ser extremadamente impresionante ver a estas máquinas trabajando en la vida real. Y nos adelantó que toda la parte de atrás, el chasis, el Tesla Model Y, va a ser una sola parte. Y va a ser impresionante ver cómo se amolda y cómo se hace toda esa parte en estas nuevas máquinas llamadas Giga Pro. Entonces, por ahí tenemos aún menos costos porque el proceso de ensamblaje se simplifica, porque los coches salen más rápido, entonces se puede aprovechar la Giga Factory de mejor manera y cierta reducción de peso. Eso en cuanto a la forma en la cual se van a construir los Tesla Model Y aquí en Europa. Entonces, hay que entender que aunque se ve igual, va a ser un coche distinto. Ya solo por eso el coche va a ser distinto. Mismo diseño, todo igual. Pero el coche va a ser completamente distinto por la forma en la cual se está construyendo. Y también se está hablando de cómo eso va a traer mucha más seguridad. Y recordemos que las Teslas son de los vehículos más seguros del mundo. Y es una de las cosas más importantes a la hora de fabricar estos vehículos. Antes de continuar, si estás interesado en comprarte un Tesla Model S, Model 3, Model X o Model Y. Puedes hacerlo entrando a la dirección que te aparece ahora mismo en pantalla. Aquí, justo aquí. Arcos.co diagonal Tesla. Te va a llevar al configurador de la web de Tesla. Y te van a regalar 1500 kilómetros de supercarga. 1500 kilómetros de supercarga totalmente gratis que si es un Model 3 o un Model Y, lo que estamos hablando hoy, son poco más, son casi 2.500 de supercarga gratuita. Continuamos. Pero luego hay otra cosa más que tal vez sea aún más importante con el Tesla Model Y en comparación con el que se está haciendo en América o el que se está haciendo en Shanghai y es la batería. Elon Musk ha confirmado que el Tesla Model Y de Europa va a tener las nuevas baterías 4680 que se anunciaron durante el Battery Day en septiembre del 2020. Son estas nuevas baterías que tienen tienen un proceso de fabricación muchísimo más simple, que son más baratas, que dan más autonomía, que también son parte estructural del vehículo. Entonces, no voy a profundizar en la forma en la cual se hacen las baterías. Pero sí voy a explicar dos o tres cosas. La primera, la producción se simplifica significativamente. Es muchísimo más fácil hacer estas baterías. Se requiere mucho menos infraestructura para hacerlas. Se requiere menos agua, son más ecológicas. Reduce costes. Si tienes que usar menos infraestructura para fabricar estas baterías, el coste de la fabricación en general se reduce significativamente. Usas menos energía, por lo tanto, también son más ecológicas. Entonces, un poco se combate todo este discurso de que la fabricación de las baterías requiere mucha energía y de dónde sale esa energía. Todo eso también se combate gracias al hecho de usar mucha menos infraestructura y por lo tanto mucha menos energía, repito, mucha menos agua también, lo cual es un, un, pro, un problema eh, a nivel ecológico a la, a la hora de fabricar baterías. Como tienen un diseño mucho más simple, también se fabrican muchísimo más rápido y por lo tanto se usa de mejor forma toda la infraestructura para la creación de baterías. No es lo mismo crear una Gigafactory y poder fabricar, por ejemplo, 100 baterías al día que crear la misma Gigafactory o una un poquito más pequeña. Y crear mil baterías al día, por dar un ejemplo. Eso es lo que está buscando Tesla con estas nuevas baterías 4680. El resultado es una reducción del 75% en la inversión necesaria para producir un gigawatt hora de baterías. 75%. Eso va a pasar también al costo final de los vehículos, en este caso del Tesla Model Y. Esa reducción en la inversión de la producción de las baterías se va a pasar también a una reducción de costos para el consumidor. Entonces, Tesla calcula una reducción de un 14% en el costo de la producción de las baterías, pero más importante que eso es un incremento del 16% en la autonomía de la batería comparándola con una similar. 16% de aumento de batería, pero una reducción de costes del 14%. Y ya he dicho que todo esto esto es súper importante, pero hay una cosa que creo que es aún más importante que el tema de la autonomía, el tema de la reducción de precios, y es el hecho de que la batería va a pasar a ser estructural. La batería va a ser parte de la estructura del vehículo. Eso trae una serie de beneficios aún más grandes. Y la primera, la más importante, es un aumento, más aumento de la autonomía, aumento de un 14% de autonomía adicional, una disminución del peso del 10%. El vehículo va a ser un poco más liviano, lo cual no viene mal para los coches eléctricos, y una simplificación aún mayor del proceso de ensamblado del vehículo. Hasta 300. 270 piezas menos lo cual también pasa a beneficiar en términos de costo porque el coche es más barato de producir de ensamblar no hay nada más rígido en un coche eléctrico que la batería nada más rígido entonces si usas la batería como una parte estructural del vehículo tienes ahí una de las partes más seguras y más rígidas de todo el coche lo cual aumenta la seguridad del vehículo nada más para mí esta es una de las cosas más importantes y más revolucionarias en términos de la fabricación de vehículos Vehículos eléctricos y lo vamos a ver por primera vez en el Tesla Model Y de aquí de Europa. El que va a llegar aquí a España. De hecho, Elon Musk en otro tweet comentó que mucha de la tecnología nueva en la que Tesla está trabajando la vamos a ver por primera vez en la producción de Berlín y dos años más tarde lo van a aplicar también en Fremont y en Shanghai, porque hay cierto riesgo asociado al hecho de usar nuevas tecnologías. Entonces, van a usar Berlín para sacar todas esas tecnologías, aprovechando que se está construyendo desde cero esa fábrica y poco a poco irán adoptando todas esas nuevas tecnologías en el resto de Gigafactories que tiene Tesla en otras partes del mundo. Recordemos, Tesla está construyendo otra Gigafactory más donde probablemente también apliquen muchas de estas cosas nuevas a lo que produzcan en Texas, que una de las cosas que producirán de hecho es la Cybertruck. Otra cosa más interesante, ya no tan revolucionaria, pero sí, impor sí importante es que el taller de pintura, la línea de, de pintura de la Gigafactory de Tesla va a ser completamente nueva y van a usar un proceso completamente distinto al que estaban usando en Fremont o en Shanghai. Ha habido muchas quejas con la calidad de la pintura de los Tesla. Mmm, bueno, a mí me parece que eso es un poco una exageración, pero bueno, yo no tengo ningún problema. Pero van a tener nuevos colores. Y de hecho, uno, uno, uno de los nuevos colores que en teoría va a tener la Gigafactory Factory de Berlín es un color que se llama Crimson Red. Y han pintado el Tesla Model S de Elon Musk con este nuevo color y es absolutamente espectacular. Recapitulando, nueva forma de construir los Tesla Model Y, nuevas máquinas para hacer. Partes inmensas para simplificar el ensamblaje del Tesla Model Y que la va a hacer más liviano y más seguro. Una nueva batería, la batería que se anunció en el Battery Day, esa va a ser la batería que vamos a tener aquí en el Model Y en Europa, en España, con mayor autonomía, menos pesos, más fácil de construir, más económica de construir. Y nuevos colores, nuevas pinturas y una. En teoría, mayor calidad a la hora de pintar el vehículo, que para muchas personas esto ha sido un tema, un tema, ha sido un tema. Y ahora hablemos de precio y disponibilidad, porque todo muy bien. Esta mini revolución industrial en la forma de fabricar vehículos que Tesla la está llevando a cabo, entre todas las revoluciones en las cuales Tesla está metida ahora mismo, una locura. Entonces, más allá de todo esto nuevo que tiene el Tesla Model Y, que se va a vender en España y en Europa, tenemos que hablar de disponibilidad y de precios, que sé que muchos de ustedes requieren saber cuándo van a poder comprar su Tesla Model Y, que muchos de ustedes sé que están esperando ese vehículo aquí en España. Disponibilidad en el momento en el cual la Gigafactory de Berlín empiece a operar. El cálculo es verano del 2021. Han habido algunos atrasos por temas de pero el cálculo es que la Gigafactory de Berlín va a empezar a operar en verano del 2021, muy próximamente a la hora de que publique este vídeo. Y ese va a ser el momento en el cual vamos a empezar a poder reservar con más claridad nuestro Model Y. También va a ser el momento en el cual Tesla va a actualizar las fechas de entrega. De los coches. Al momento de grabar este vídeo, el configurador de la web de Tesla dice entregas para finales del 2021, pero esa fecha puede cambiar por completo. También van a cambiar los precios. Los precios que están ahora mismo en el configurador no son los precios finales. Y aquí viene una cosa que para mí es muy sorpresiva. Yo estoy prácticamente convencido que el Tesla Model Y de gran autonomía va a costar ligeramente más, muy ligeramente más, que el Tesla Model 3 de gran autonomía y tal vez nos llevemos una sorpresa y va a ser. Más barato porque es producción local, porque quieren entrar al plan MOVES, porque quieren vender un montón. Esas tres razones creo que son muy de peso. Sobre todo, la primera es producción local. Se va a producir aquí en Berlín, cerca. Tesla lleva haciendo un trabajo bastante agresivo de reducción de precios del Model 3 aquí en Europa para empezar a vender lo más posible y también está haciendo mucho trabajo para lograr que sus vehículos entren en las franjas de las ayudas que están poniendo los gobiernos para que la gente compre más coches eléctricos. A Tesla le conviene un montón que el Tesla Model Y entre en el plan Moves 3. Ahora mismo si te metes al configurador de la web de Tesla, el Tesla Model Y está el de gran autonomía en 64 mil euros y el performance en 70 mil euros. Esos precios hay que ignorarlos. Mi predicción es que el Tesla Model Y de gran autonomía va a estar en los 53 mil euros, tal vez un poco menos. Ahora mismo el Tesla Model 3 de gran autonomía está en 52.390 euros. Yo creo que el Tesla Model Y va a estar ahí, ahí, tal vez un poquito más arriba en los 53.000, tal vez un poquito más abajo en los 52.000. Ojalá. No me equivoque y ojalá sea más barato que el Tesla Model 3, pero esa es mi predicción. Entonces, si se llega a vender en unos 53.000 euros, mil euros, insisto, esto es una predicción mía. No voy a decir de dónde sale esta predicción, pero es una predicción mía. Puedo estar totalmente equivocado, no me hagan caso. Esto, si tuviese la fuente, si pudiese hablar de fuentes, las daría y diría, esto va a ser el precio. No lo voy a hacer, ¿por qué? Porque no, pero mi predicción, y una vez más, me puedo equivocar, equivocar por completo y cuando salga el Tesla Model Y va a costar completamente distinto va a costar una cosa completamente distinta, pero mi predicción es que está ahí alrededor de los 53.000 euros y si le quitamos el IVA se queda en 43.800 euros, por lo tanto, por supuesto que entra en el Plan Moves 3, que es mil euros antes del IVA. Por lo tanto, si llega a costar 53.000 euros y le restamos los 7.000 máximos del, de las ayudas del Plan Moves 3, se queda en 46.000 euros. Estamos hablando del modelo de Gran Autonomía, aún así creo que está un poco alto, sobre todo si lo compramos con parte de la competencia que está moviéndose ahora mismo en España. Así que, insisto, podemos llegar a tener muchas sorpresas en ese sentido. No quiero dar una, un precio definitivo, pero sí creo que el Tesla Model Y va a tener un precio que nos va a sorprender un montón aquí en España. Y creo que eso es todo. Para muchos el Tesla Model Y es el mejor Tesla que ha salido en la historia por, porque combina una serie de cosas que muchos están pidiendo, en particular un SUV que no sea muy grande pero que de por dentro sea muy espacioso, que no sea muy caro y que tenga muchísima autonomía. Con las baterías 4680 vamos a tener aún más autonomía probablemente de lo que hay en Estados Unidos lo cual es muy buenas noticias también con un precio muy agresivo. Y eso es todo. El día en que el Tesla Model Y se empieza a producir en Europa se van a enterar muy probablemente en este canal y la mejor forma de enterarse suscribiéndose. Además, no dejen de seguirme en redes sociales, soy arroba earcos en Twitter y en Instagram, donde sigo hablando de muchas de las cosas que hablo en estos vídeos. Y ya que estamos hablando de nuevos vehículos de Tesla que van a llegar a Europa o a diferentes partes del mundo, ¿por qué no hablamos del Tesla Model 2 o el Tesla Model C? Que es el vehículo de 25 mil dólares que Tesla planea poner a la venta en 2023 o tal vez antes. Les dejo con el video donde hablo de todo eso. Muchas gracias. Chao.